Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra colonia en la montaña, que ya nos queda cada vez menos para terminar con la nave. Y en el último capítulo tuvimos una pequeña pérdida. Uno de nuestros colonos, Kit, fue atacado por las panteras, por esta carne de pantera que tenemos ahora por nuestra colonia. Muchas de ellas están, si os dais cuenta, todavía por morir. También os digo, por las prisas de salir corriendo, no sé en qué momento guardé, si lo dejé exactamente por aquí o no, todavía tengo serias dudas. Entonces, después de teneros tantos días sin capítulo de Ringworld, vamos a ver si esto va tomando un poquito de normalidad y a ver si volvemos otra vez a nuestro querido capítulo diario, con un poquito de paciencia, a ver si seguimos con ello. Más que nada porque estamos ya al terminar con esta serie. Vemos que está la colonia pues en un proceso en el que están curándose todavía de las mecanitas nuestros colonos. Creo que Wright es uno de ellos, ¿verdad? Mira, mecanitas sensuales. Selby, por ejemplo, también, que me estaba fijando antes que Selby. Como personaje, no, perdón, aquí con necesidades nos dice que tiene, aparte que está privado de diversión porque no se mueve de la cama, pero eso es otro tema, que tiene, que es ascético, que tiene un dormitorio impresionante y eso pues no le agrada. Entonces es el dormitorio también de Hadley, pero vamos a contentar a Selby, que es la que está enferma. Entonces vamos a volver a instalar esta escultura, por ejemplo, aquí en el pasillo, y esta maceta, tres cuartos lo mismo. No, esto es. Volver a instalar y la ponemos aquí en el pasillo. Simplemente, pues de momento que se quede por ahí. Un recolector de la escrucha de Cliff está visitando la colonia. Se llama Red Lark. Y parece tener algunos objetos para el comercio. Bueno, no creo que traiga muchas cosillas este, ¿no? Pemicán, hierbas medicinales, un Nigua y 90 platas. Pues bueno, le dejemos que nos visite. No nos molesta tampoco aquí para nada. Además, los escrucha de Cliff, ¿cómo eran como facción? Eran hostiles con nosotros. No, los escrucha de Cliff, no. Los escrucha de Cliff, no. Son una tribu. Bueno, pues que venga aquí de visita. Nosotros le abrimos las puertas a esta nuestra colonia. Bueno, como siempre, vamos a darle un poquito de brío porque ahora ya va todo en fase de construcción. Bien, vemos aquí Cabezón haciendo otro sarcófago. Ya tenemos 3, 6, 9 hechos, así que bastante bien. Nos quedan 3, 6 y otros 9 que nos quedarían para los 18, pero ahora son 10 y... no, otros 8 más. O sea, ya nos queda muy, muy poquito. Y cápsulas de carga han caído. Bien. Ah, ¿ha caído carne de jabalí? ¿Puede ser? No, carne de zorro. Vale, y un jabalí muerto, claro, porque ha caído las cápsulas encima del jabalí y los ha hecho picadillo. Bueno, yo las pongo ahí para recoger, pues alguno tiene antojo de subir, pero bueno, de momento tenemos aquí muchas panteras aún por recoger. Así que primero las panteras. Lo que estoy temiendo es que este Boomaloop, eso es, cuando muera explote, joder. Un poco más adrede y no acierto, ¿eh? Es que estamos ahora con un terreno, estamos con un clima bastante despejado, no está lloviendo ni nada, entonces esto va a tender a extenderse. Vale que con un poquito de suerte va a ser fuera de nuestras murallas, suele ocurrir, estamos bastante bien protegidos para que entren las llamas en nuestra muralla, pero va a liar ahí un pitote, que toda esta carne de pantera que tenemos por aquí pendiente se va a quedar ahí, pendiente. Otto, ¿no vendrás a apagar el fuego? No, viene a por una poquita de carne de pantera. Despejado, vale, perfecto, se está quemando y se nos va a quemar toda esta carne de pantera de por aquí, el Boomaloop, claro, esta se va a quemar. Y ahora esperar a que cojan estas de por aquí abajo. Y con un poquito de suerte quedarían por aquí alguna que otra, ¿verdad? Si vemos aquí un par de ellas, que tienen que bajar. Y mira otra por aquí. Bueno, porque luego las panteras estas nos van a dar bastante carne. Que me estoy dando cuenta que andamos bastante escasos de comida. Parece ser que con el problema que tuvimos, por ejemplo, aquí nos está saliendo en esta zona de cultivo. Creo que es por los excesos de calor, ¿verdad? Ah, no, estos están tragados. Pues no. Como veo aquí toda esta brisa que se mueve así el maíz. Vale, esto es el heno, si no me equivoco. Claro, están los animales, los pobrecitos, que fijaros, tenemos tantos animales que los tenemos muertos de hambre, los pobres. Entonces están comiendo todo lo que se les pone por delante. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y a ver si empiezan a recoger comida de la nuestra. Unas poquitas de fresas que hay pendientes aquí de recoger. El maíz que está también muy cerquita. Mira, el 93%. Más que nada porque eso, andamos escasísimos de comidas. Muchas bocas que alimentar, poca comida en nuestra nevera. Con lo que hemos tenido en la nevera, la nave de esta de los mecanoides que nos cayó aquí, bastante daño nos hizo, ¿eh? Nos dejó bastante, bastante tocada la colonia. Pero bueno. A ver, componentes. Tenemos muchísimos componentes normales. 50, 60, 76 componentes normales. Ahora sería ir con los componentes avanzados. ¿Tú qué estás haciendo? Muy bien, Paul. Componentes avanzados. Aquí que tenemos puesto. Componentes avanzados. Y aquí tenemos puestos. A ver, proyecto. Componentes avanzados. Bueno, pues que se pongan con ellos. Es que nos interesa que se pongan a hacer componentes avanzados a saco. Que mientras haya materiales que hagan todos los que puedan y más. Y nada, componentes avanzados, pues nuevas partes para nuestra nave, que es lo que hay. Vale, mira, Burban tiene puesto aquí un escudo, me estaba fijando. Y Selby es que es la única que no quiere levantarse de la cama. O sea, no me sale el nombre de la enfermedad, de las mecanitas, ¿es? ¿Puede ser? Sí, mecanitas sensoriales, pues eso.
Es una enfermedad que se va a pasar con el tiempo. Ahora mismo ya tiene dolor leve y ha tenido un dolor antes muy, muy fuerte. Así que poquito a poquito que se vayan mejorando nuestros colonos que están enfermos de mecanitas. Vale, Lucía la pusimos a hacer más medicinas porque andábamos algo escasos de medicinas. Pero me equivocaba yo. No estamos escasos, ahí tenemos bastantes, pero no contaba con todas las que tenemos aquí abajo, que tenemos otras 150 unidades de medicinas. Así que no vamos tampoco mal de medicinas. Vale, este taladro que estaba aquí. Para sacar Chen Fuel, perfecto. Pues en cuanto a eso, cualquiera de nuestros colonos que se ponga a sacar algo de Chen Fuel, porque lo estamos gastando, el Chen Fuel para. Para aquí. Para aquí, justamente, para nuestras. Los generadores de Chen Fuel. Vale, el incendio este cómo va. Fíjate el incendio la que se está liando. A ver, cabezón, ¿dónde vas? Ah, a coger una pantera y salvarla del fuego. Qué grande, cabezón, ¿no? ¿Y Otto? Por curiosidad, ¿a dónde va Otto? Jabalí masculino, se va a pegar todo ese paseo para coger este jabalí. Pues bueno, pues en el fondo es carne para la colonia, pensémoslo de esa manera. Bárbara viene de cazar un pavo, pues bueno, y ya se echa a llover. Ahora mismo ya salvamos una poquita más de carne y demás. Lo que sí que estaba pensando es que a lo mejor debiese hacer otro huerto más de heno. Más que nada que ahora tenemos tanto, tanto animal, como quitamos para aquí los huertos de heno, meterle un par de ellos más, yo creo que sí que va a ser interesante. Entonces, en suelos, es el. Espérate, ataque cardíaco de Gu. Por favor, que alguien la salve. Que nos hemos gastado pasta en Gu, así que. ¿Quién está por aquí, cabezón? Rescatar a Gu, venga, va. Y Burban en cuanto pueda que vaya a tratarla. Jadilinir, ¿qué le ha pasado a Jadilinir? Fractura, puño, puño, cabeza, ¿pero de quién? Ah, se ha peleado. Sin verlo del todo, se ha peleado, ¿verdad? Sí, con Forrest, que está ahí al lado de su cama. ¿Alguien que salve Galván? Atendiendo a Gu, vale, perfecto. A ver si la salvamos antes de que muera. Y no se nos van a morir en dos capítulos seguidos dos de nuestros colonos, esperemos que no. Vale, perfecto. Pues nada, salvaron a Gu, nuestra colonia sigue adelante. Fijaros cantidad de carne tenemos aquí acumulada en la puerta de la nevera. Temperaturas menos 1 grados. ¿Cómo tenemos aquí puesto? Menos 49 grados. Que no, como no dejan de entrar y salir continuamente colonos, no está aguantando la temperatura aquí dentro. Mira, 0 grados y luego se estropea la comida. Eso es lo que nos está pasando. Nos estropea la comida de tanto entrar y salir todos. Estaba pensando, digo, a lo mejor debiésemos hacer alguna otra cosa. Esto lo hemos puesto para que despiecen, ¿verdad? Sí, despiece la criatura, siempre. No dejar que entren aquí los animales sería una de las opciones. También, por ejemplo, que estén todo el rato entrando de paseo y cosas así. Y que coman solo de lo que hay aquí fuera. Podemos ponerles, lo que estoy diciendo, un poco más de heno para que no les falte la comida. Porque fijaros cómo baja nada más que eso. Entonces, a lo que iba, suelos. Tillet soil y le ponemos, por ejemplo, todo esto de aquí. Un huerto de heno. Vale. Y vamos a ir a zona área. Zona de cultivo, lo mismo, marcamos así. Y toda esta zona de cultivo va a ser la mejor. Ahí está. De heno, 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 heno. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí está. Pues otro huerto más de heno para nuestros animalicos. A ver si con los dos huertos de heno conseguimos hacer que no pasen hambre. Vale, cabezón y Sky ya están haciendo los suelos, genial. Que fijaos cantidad de animales tenemos. Que por cierto, hablando de animales, están con restricciones. Mira, estos dos cerdos ya están para carne. Así que estos cerdos son carne. Estos otros dos, tres cuartos de lo mismo. Más carne. Vale, y todos estos. Cerdo, cerdo, cerda. A la cerda se le enseña, al cerdo no. A la cerda se le enseña, al cerdo no. Cerda sí. Cerdo no, cerdo no. Cerdo, cerdo, cerdo. ¿Y cuánto macho? Vale, aquí tenemos otra cerda. Otra cerda. Otra cerda y otra cerda. Vale, yo creo que a todos estos. Caravan request. 1200 de tela por 3000 platas. Le decimos que vale, que no nos da igual, que por plata será la que tenemos. 18.000 unidades de plata. Bueno, pues nada, ya estamos ahí de puesto, que hemos enseñado más animales de eso, que estén. Que aprendan a transportar luego en un futuro, pero fijaros cantidad de machos han salido, que van a ser, pues eso, carne de colonia. Tenemos para aquí todos así, enseñados, me parece muy bien, todos con transporte. Pues me parece correcto. Ya están también con los suelos, así que muy bien. ¿Y Blaguez? ¿Dónde va Blaguez a estas horas? Cogiendo gourmet. ¿Perdón? Carne de zorro. Y le llama gourmet. No sé, de verdad. Ah, a lo mejor es que va a cocinar comida gourmet. Y la necesita para aquí. Como no tienen aquí carne, nadie está encargándose de despiezar. Podemos coger a alguien que esté despierto, como Blaguez, que está yendo al quinto carajo.
y le damos aquí priorizar respetando en mesa criatura y así va a tener carne suficiente para no tener que irse hasta allí arriba del todo y volver hasta abajo del todo para tener una poca de carne. Bueno, han hecho algún otro sarcófago, perfecto, otro más, así que nos quedan 3, 6, 7 y vamos avanzando, muy bien, muy bien. Pues eso significa que la colonia, uy, la colonia, que la nave está cada vez más, más cerquita de estar terminada. Así que en el momento que terminemos con ella, sintiéndolo mucho, acabará la serie. Pero bueno, ya veremos a ver cómo continúa, cómo va a seguir esta historia nuestra con Ringworld. Tengo ahí un par de ideas en la cabeza, me preguntabais por los comentarios, no me acuerdo, creo que era Island que me lo preguntaba, que si tenía pensado algún lore para una nueva historia y tal. De principio tengo varias ideas, pero son solamente eso, ideas. No sé exactamente cómo lo voy a terminar. Sí sé que la nave se va a ir de aquí, pero no sabemos de qué manera, qué les va a ocurrir, si la nave llega a algún sitio, no llega a algún sitio, o qué va a ocurrir con nuestros colonos. Entonces eso ya lo veréis en futuros capítulos, claro está, siempre va a ser así. Cuando haya nuevos capítulos iréis viendo las cosillas. Pero pudiese decir que este va a ser de los finales, de los capítulos finales, como siempre digo, a expensas de nuestros componentes avanzados. Pudiese directamente obviar todo esto, dejarles construir, dejar cámara puesta, un par de horas de colonia, sin preocuparme mucho así por ella, porque como veis funciona automáticamente sola. Pues eso, dedicarles un par de horas o 2 o 3 horas a la colonia, simplemente que tiren, que construyan. Y olvidarme un poquito de esperar a por los componentes. Pero bueno, me interesa ir viendo cómo, que lo veáis también vosotros, que muchas veces puede ser incluso hasta un poquito pesado el hecho de estas partes. Que podemos dejar la cámara aquí arriba y mientras el cuentacuentos no nos envíe nada, pues estar aquí esperando simplemente a que ocurra alguna cosilla, que nuestros colonos se pongan a hacer cosas, construyan, fabriquen. Y lo que estaba diciendo, sigan con los componentes. Ahora mismo para los componentes teníamos puestos, eran Forja si no me equivoco, ¿verdad? Estaban Jadilinir, Selvi y Paul, pero Selvi está en cama, que es la pareja Jadilinir, así que nada. Y espera, vale, comerciantes de productos a granel, una caravana, vale, perfecto. Claro, que les llamamos en el último capítulo, perfecto, sí, Droswine no se os aproxima, vale, productos a granel. Y caravana comerciantes con unos resub, tal, que les podemos atacar, pero bueno, que no, tal, productos grandes. Bueno, pues tendremos caravanas entrando ahora por los tres lados. Una por ahí arriba, espérate, vamos a darle que vayan para acá. Una por ahí arriba y otras dos por aquí abajo. Pues nada, esperémosles que lleguen aquí a nuestros territorios, a nuestros dominios. Ponemos mientras también esto para cazar, como si nos hiciese falta la carne. Espero que Ari no se le vaya el tiro, no, ya cazó al cerdo, digo, y le dé alguno de estos, que ya sería el último. Vamos para aquí a Bárbara también cazando. Así que otra cosa no será, pero carne, si la nevera mantiene las temperaturas, vamos a conseguir tener mucha aquí dentro de la colonia. Que esto tiene menos 7 grados. Mira, ha subido ya un poquito más la temperatura. A ver si dejan... Es que va Colonel, comida. Bueno, Galván es quien se va a encargar de hablar con los primeros comerciantes que empiezan a llegar por aquí. Vamos a ver, Galván, ¿dónde te tenemos? Te tenemos aquí arriba. Y Galván va a hablar con Red, de los comerciantes de los Crucha Dacnic. A ver qué comerciamos con Red. Vas a ser el privilegiado, el primero con el que comerciemos. Luego ya hablaremos con el resto. Vale, pues viene por aquí Red. ¿Y qué tenemos que no queremos y qué nos venden? Vale, tenemos ropa por un tubo, sombreros, esculturas. Qué bien tener esculturas porque lo sirven para comercio. ¿Y ellos qué nos traen? Acero que no quiero para nada. Unos pocos de huevos de gallina. Y carne variada, pero carne es que vamos a tener en breve por un tubo. Así que tampoco me interesa la carne. Bueno, nosotros le podemos vender ropa en general. Por ejemplo, los cueros de alfacastor, los cueros de alpaca, de casuario, de cerdo. Bueno, de cerdo. Bueno, sí, vamos a vendérselos. Si vamos a matar más cerdos en un futuro, no hay ningún problema. De mono, de pantera, sigue subiendo el dinero. De rata, de tortuga. Vamos a ver con los de tortuga. 1047, 1056. Primer comercio hecho. No te vayas lejos, Galván, que ahora te toca hablar con Karen, creo que es, ¿verdad? Eso es, pues vete a hablar con Karen, que va a ser el siguiente comerciante. Este sí que nos trae componentes, y trae bastantes. Trae 39 unidades de componentes, me parece muy bien. 3 unidades de chocolate, siempre traen un pellizco de chocolate, qué majos. Vale, ¿y qué nos compraría? Nos compraría las esculturas, así que vamos a cogerle todos los componentes y echamos cuentas. Le decimos que nos quedamos los 39, le debemos 1000 platas. ¿Aquí qué hacemos? Le debemos 400 platas, pues podemos venderle lana de alpaca por un tubo. 2800 platas, pues nos guardamos las esculturas para el siguiente. Guay, parte de la lana de alpaca, qué barbaridad. 1800 unidades, no, menos aún.
Menos 1500. 995 y aún así le regalamos un montón. 1300. Vale, 1400 va a ser al final. 853. Me parece más justo porque no veo así tampoco nada interesante excepto los componentes. No veo así ninguna otra cosilla de productos a granel, así que aceptamos comercio. Galván, no hemos terminado, vas a seguir comerciando. Ahora toca con Riesling de los White Dinosaur Chobri. O sea, por ello. Vamos, Galván, dale, a ver qué hacemos de esto. Colonita de tratamiento, ¿qué ha ocurrido? Otto, ¿qué te pasa? El asma. Bueno, pues Otto, vete, ¿dónde vas? Traslando maíz al almacén. No. Que traten a Otto. Y una vez tratado Otto, ya seguimos con otras cosillas. Vale, ¿qué nos trae este? Nada de nada, de nada, de nada. Mira, un saco de dormir, un par de esculturas, es lo nuestro, casco antipsíquico, sombrero de tela, sombrero, ropa, ropa, ropa y carne. Estos traen mucha carne. Tienen fresas por un tubo. Pues si nosotros vamos a tener en breve mucha comida, es que no me interesa nada de lo que traen estos amigos. Así que, ¿qué traen? 1150 unidades de plata. Pues les vendemos las esculturas y les vendemos los mejores sombreros que tenemos. 1014, perfecto, pues más plata para nuestra colonia. Y yo creo que ahora sí que vamos a ir de componentes bastante, bastante sobrados. Tenemos 70 unidades y hemos comprado 40 más, unas 140 unidades. Así que yo creo que va a ser ya componente avanzado por un tubo. Que se nos empiezan a acumular, tenemos más de 2, tenemos 6 en total componentes avanzados. Señores constructores, ya están ustedes tardando en construir. Vale, en trabajo, en cultivo, ¿quién está? Está Forrispatan y está Gu Paramédico, que también están ambos dos en transporte. ¿Por qué no están cultivando? Tenemos aquí el arroz sin cultivar, todo el heno sin cultivar. ¿Qué están haciendo? Atendiendo a Otogu y Forris, que es el otro, durmiendo. Pero despierta, Forris, trabaja, trabaja, que tenemos el huerto pendiente, amigo. Nada, ahora está en eso, transportar cosas, transportar, transportar y transportar. Bueno, vamos a darle tiempo porque fijaros, nos quedan ya solamente 6 cápsulas de criptosueño y tenemos aún componentes avanzados por aquí hechos, que vale, que solo es uno, pero los tenemos. Así que Jadrin, el pobrecito, que por cierto tenía que estar aquí un poquito estresado, tendrá... Mi mascota hace murió, es verdad, te he insultado. Ah, pues no tiene... Ahora no me sale de que se sienta agobiado en una zona interior, así que... ¿Y Selvi, cómo vas? ¿Qué te he quitado cosas ahí bonitas en tu habitación? ¿Cómo estás ahora? Enfermo, colono muerto... Vale, aquí era amigo entonces de Kit, ¿verdad? A ver, Kit, que está fallecido. Oh, pues tampoco. No había así relación con Kit, por lo que veo, ¿no? Amante Cirano, esposo Paul. Ay, pobre Paul. Ya os vale. Estos colonos nuestros que hacen de esto un culebrón. ¿Cómo son, eh? Vale, Chenfuel. Buah, es que sale por un tubo. Cada vez que empiezan a minar aquí con los taladros estos, sale un montón. Fijaros, no ha gastado ni un cuadrado y tenemos Chenfuel por un tubo. Y ahora mismo nosotros ya no tenemos animales para cosechar, vamos a decirlo de esta manera, el Chenfuel. Así que no sé. No gastaremos lo suficiente, o esto durará mucho. ¿Cuánto dura esto? 5 días dura el combustible. Y lo rellenan una vez muy de vez en cuando, así que... Pff, por un tubo, lo que hemos dicho. ¡Hala, cuánto cerdito! ¡Hala, cuánto cerdito! Vale, vamos a ir a animales. Animales aquí. Todos estos animales pequeños que están en el área animal tienen que irse fuera. Vale, cerdo 5 es adulto. No, pero estos de aquí pequeñitos. Alpacas, 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 alpacas. Y todos que han haciendo nuevos, todos estos cerdos tienen que irse a la zona de alpacas. Dejar de seguir a Urban. Y hasta que no puedan transportar, no harán otra cosa. Estos, por ejemplo, ya pueden empezar a aprender. Así que les ponemos que empiecen. Estos que sí que hemos puesto que empiecen, pues les ponemos que sí les dejamos. Pero el resto a la zona de alpacas, que no se nos vacíen las neveras por culpa de estos animales. Alpacas, alpacas, alpacas y alpacas. Vale, estas cerdas tienen aprendido ya el transporte. No, han aprendido a seguir a Burban. Y no queremos tampoco que sigan a Burban. Así que vamos a poner que lo quitamos también esto. A ninguno, a ninguno. No, a Jadilinir tampoco. Ni a Burban, ni a Jadilinir, ni a nadie. Otros sois animales de carga ahora mismo, sois nuestras herramientas. Sé que suena muy feo, si hay alguien animalista que sepáis que esto es un juego, que no es mi opinión, pero para el juego son eso, herramientas, son en el fondo herramientas solamente. Herramientas que en un futuro es posible que sean hasta comida. A ver, pues nada más, seguimos. Aquí, Jadrinir, componentes, por componentes. Vamos, Selvi, ya te queda nada para ponerte buena, ¿verdad? A ver si se pasa de una santa vez.
De verdad, quiero que se les pase de una santa vez para que avance la colonia, porque es que con estas cosas nos los ralentizan, porque Selby es la que puede hacer muy bien manufactura, tenemos solo a Paul y Hadilnir con ello, y estaría bien poder más, o sea, que fuese más. Vale, tenemos por aquí más. Sí, mira, están trayendo más componentes de estos avanzados, así que dentro de nada coger alguno de nuestros constructores y hará otro sarcófago más, y así un poquito y un poquito, por aquí que son, aquí 15. Aquí son 20, claro, es que aquí es donde más falta hacen. Aquí son 10, así que van a por estos que son solo 5, ¿verdad? Eso es, mira, ha cogido Cabezón y ha sido el encargado de hacer ese otro sarcófago más. Bueno, pues ya queda nada para nuestra nave. Esto está a punto de acabarse. Pobrecito, los tengo aquí totalmente explotados a nuestros colonos. Es trabajar, trabajar, pero les tenía puesto diversión, ¿verdad? Y 4 horas obligadas de diversión, o sea que si trabajan mucho más también es porque quieren. Lo que sí que necesitamos es limpieza, esto está guarrísimo. En limpieza me acuerdo que estaba coronel, ¿verdad? ¿Dónde estás, coronel? Que te busque. Y le pusimos transporte, así que le vamos a quitar transporte. Que se ponga a hacer coronel limpieza, que nos tenía la colonia preciosa. Y fijaros ahora que está hecho unos zorros, o sea, hasta que da pena verla. Bueno, ya empiezan a plantar también por aquí. O sea, dentro de lo malo, vuelven a cultivar. Pero eso sí, los animales están empezando a tener hambre, creo yo, ¿eh? A ver. Bueno, están algo alimentados, pero queda muy, muy poquita hierba. Sobre todo por esta zona aquí abajo es donde queda. Pues se lo están papeando todo. A ver, necesidad. Algo más de comida les daba. Vale, todo esto de aquí que les puse a minar va a ser ya hora de sacarlo porque ahora han terminado de minar, así que lo quiten de ahí todo. Y me suena de que para aquí abajo puse más, ¿verdad? Sí, fijaros, aquí había puesto mucho más, pero ya está. Ya también lo han minado y no ha salido nada. Pues en cuanto pueda, que se encarguen los animales de trasladarlo. Y yo creo que ahora mismo componentes, lo que son componentes, tampoco es que necesitemos ya. Así que dentro de lo malo, malo, la cosa avanza. Vale, el jade ese, ¿por qué no se lo llevan el jade aquí a nuestra caja fuerte? Tenemos aquí una caja fuerte llena de jade. Ah, ya han hecho las esculturas pequeñas, ¿verdad? Proyecto, hacer escultura pequeña. Vale, vamos a poner que hagan 10 pequeñas, 5 medianas y 2 grandes. Por ejemplo, a ver qué sale de esto. Otro cerdito por dentro de las casas. A ver, animales, animales. Estos cerdos a la zona de alpacas. Y estos hasta que no aprendan a transportar a la zona de alpacas. Este igual, zona de alpacas. Estos les van a enseñar, así que les dejamos en la zona de área animal. Y todos estos enseñados, mira, estos por ejemplo que sí que están enseñados, les podemos sacar de la zona de alpacas y nos pueden hacer trabajitos también. ¡Hala! Tenemos el ejército de los transportistas. Cuando matemos a todos los cerdos, fijaros qué cantidad de carne va a haber en la colonia. Y es que sigue habiendo más y más cerdos. ¿Se les puede enseñar ataque a los cerdos? A ver. Animales. Pues creo que sí. Seguir al máster durante el ataque. Release. Y no, y pueden rescatar a gente también. Eso está bien. Los tenemos solo de transporte, pero los podemos enseñar más cosas. Y los encargados de enseñar a los animales, por lo menos también están más entretenidos. Me lo voy a plantear. Porque estaría bastante interesante. Y más componentes avanzados. Pero lo trae Paul. Significa que entonces uno de estos proyectos. A ver, lo pongo aquí. Detalles. Drop on floor. Vale. Si sí está puesto que lo suelta en el suelo. A ver, en este otro. Detalles. Take to best. Vale. Este es. Drop on floor. Y ya habrá alguien, un animalito o un colono que se encargue de llevarlo. Drop on floor, eso es. Pues ahí está la cosa. Tenemos minada todo. Es que fijaros el mapa. La que hemos liado con las minas, ¿eh? Fijaros cómo está todo minado de arriba abajo. Y pudiésemos expandirnos más, que nos podemos meter por aquí y a lo mejor algo sacamos. Es que todo es probar. Mirad, por ejemplo, este trozo que se ve grande, o este de aquí, que también se ve bastante curioso. Y de ahí a lo mejor sale algo. Incluso de esto de por aquí, todo este trocito de aquí, a lo mejor podemos sacar algo. Alfa Castor se está vengando. ¿De quién? Vale, de Bárbara. No huyas, Bárbara, ¿verdad? A ver, que pegue ese tiro. Venga, dale, Alfa Castor. Vamos, Bárbara, dale. Muy bien, Bárbara. No, no, ahora te tienes que llevar prioriza trasladando el cadáver. Eso es. Es tu caza, tú te la llevas. Y estos dos jabalís y este también, los marcamos. Aquí cazáis todo. Nos vamos a volver una colonia de carnívoros. Ahora, ¿cuánto jabalí hay aquí ahora? ¿Cuánto animal ha vuelto? No, parece que llevamos mucho sin cazar. Pues nada, cazar, cazar. Estar entretenidos, mis pequeños. No se os vaya a estropear lo del huerto.
Cazar. ¿Salen más animales? Cazar. Esto es una pantera. Yo creo que la pantera mejor no la cazamos. Vamos a dar cancelar. Mejor que cazar. Por lo que pueda ocurrir. Que por cierto, ahí hay una pantera. Bárbara, que es muy buena sniper cazando ratano. Te vamos a reclutar, Bárbara, y te vamos a meter aquí. Venga, va. Espérate, Bárbara. Te reclutamos, que Sky está aquí ya más cerca. Le reclutamos a Sky y la ponemos ahí. Ahí. A ver si con un poquito de suerte llegamos a esa pantera de ahí. O mejor aún, parecemos tontos. Ponte ahí, Sky. Que desde ahí aciertas a las dos. La ponemos ahí. Vamos, Sky. Y nos quintamos dos panteras de un golpe. Vale. Pausamos y decimos que vaya por esta otra. Cuando puedas, Sky, dale. ¿No apunta? ¿Por qué no apuntas, Sky? ¿Y a esta otra tampoco puedes? Perdón, Sky. Ahí está. Ahí. A ver, así. Por favor, venga, dale ahí, Sky, la tienes de enfrente. Vale, ahí le diste. Bueno, y ataca a Ali. ¿Qué me estás contando? A ver, Ali, por favor, gana. Estás ahí echándote también una mano desde lejos. A ver esa pantera. Perfecto. Ali, por favor, vete. La que hemos liado, Ali. Para haberte matado. En 11 horas. Ya puedo ir corriendo a la cama, Ali. Vale, Sky. No nos ha salido bien la jugada. Hemos dejado aquí al cerdo que estaba atacando a Ali. Y aparte a la pantera esta. Que se va a morir en breves. Se va a morir enseguidísima. Pantera se está atacando. Y ubicación del evento. Sí. Forrest, ¿dónde va? ¿A por el jabalí? Me parecía. Y habrá que ir a por la otra pantera, así que no podemos dejarla tampoco ahí. Más que nada porque es que nos va a fastidiar algo en la colonia, pero seguro encima. Como acaba de ocurrir ahora mismo. A ver si tenemos por aquí alguno cerquita. ¿Quién está Ali? ¿Que la está curando alguien Ali? Durmiendo. ¿La han curado ya? Vamos a darle un poquito de espacio que vea yo quién va a curarte. Bárbara, ¿dónde vas? Descansando, está estresada. Venga, va, me parece bien. Burban, despiezando. ¿Y quién está curando a Ali? Lucía, ¿tú qué tal curas? Produciendo medicina, no. Tendin, Ali, pírate que se nos muere. Por favor, ponerle ahí unas benditas. Unas curitas para Ali que se nos muere aquí en el sitio, por favor. Es que encima no había nadie de camino a ello. Cuando tiene que ser Burban el encargado de esto. Pero por lo que sea, se ha puesto ahora a despiezar y lo prefiere antes que otras cosas. A ver, Burban. Tiene un 2 en minería, un 2 en doma. Pero en cocina tiene un 3. Pues sí que tiene que estar aburrido Burban para que se ponga a hacer cocina. Vale, Coronel está con la limpieza, pero es que está todo muy, muy, muy sucio. Así que tenemos para rato con Coronel. Interior es 5 grados, y es que normal que se nos estropee la comida. Es que más que normal, ¿eh? No dejan de entrar estos animales. Mira, mete una y se come una. O sea, como si no hubiésemos hecho nada. A lo mejor es que son muchos animales. Lo que voy a hacer es en zonas áreas. Quitar de zona permitida. El área animal 1, que es esta, la quitamos y vamos a quitar la nevera como zona permitida. Que por aquí no entren, que no me toquen las cosas de la nevera. A ver si conseguimos con un poquito de suerte. Eso es. Así. Que dejen de pasar por aquí. Y nos evitamos que se metan en esta parte de la colonia. Y estaba leyendo, partera femenina se ha autodomesticado. Esta pantera ha decidido unirse a nuestra colonia. Así que, ¿dónde la mando? Al asignar animales. ¿Dónde mando una pantera entre un montón de animales salvajes? O sea, perdona, salvajes de granja. ¿Qué hacemos con esa pantera? ¿Que se la coma alguien? Es que ya no sé qué hacer. La puedo vender, que seguro se paga cara. Algún comerciante que venga por aquí por nuestra colonia a lo mejor nos la compra. Pues sí, puede ser interesante porque aprende algo las panteras. Como mucho obediencia o carne. Pues podría sacrificar el animal doméstico, si es que ya puestos.
Vale, este ya también quiere aprender esta cerda con el transporte. Perfecto. Tenemos una buena cantidad. Mira, aquí hay otra cerda, la cerda 33 y la cerda 35. Pero yo es que ya son tantos que el resto los voy a dejar ya todos para carne. Si es que en el fondo todos para carne ya, todos que vayan haciendo nuevos. No quiero más animales enseñados ni domesticados, por favor. Qué barbaridad de animales tenemos. Lo normal que de estos lagazos el juego es que no tienen ya ni dónde meterse a dormir, ni por dónde andar, ni nada, de nada, de nada. O sea, necesitamos urgentemente darles comida sí o sí. Así que yo creo que vamos a agrandar los huertos otra vez. Vamos a ver, zona de cultivo. Vamos a poner aquí una. Vale, y aquí otra, hasta donde llegue. ¿Hasta ahí abajo? Vale, perfecto, bien grande las dos. A estas les vamos a poner los suelos, el Tylosoid, para que crezca bastante rápido. A esta y a la otra, las dos, ¿eh? A esta. Incluso. Epa, que se me va. Hasta ahí. Hasta ahí es. Bueno, pues todo eso Tylosoid. Y ambos dos van a ser. Este, por ejemplo, va a ser de heno, que estaba para aquí arriba. Y este otro también va a ser de heno. Perfecto. Y a ver si con un poquito de suerte sacamos bastante heno. Uy, la pantera se ha echado directamente a dormir. No tendrá hambre. A lo mejor se le cruzan los cables y se come algún colono o algún cerdo. Bueno, como se come alguno de los animales, la hacemos carne, ¿eh? La dejamos carne para nuestra colonia. Por atacar a nuestros animales, ya que se autodomestica, y lo vamos a entrecomillar, se autodomestica. Epa, que estoy fijándome aquí, fijaros, mira, 1, 2, 3, 4. 4 sarcófagos más y tenemos todos los sarcófagos de la nave. Ya empezarán con otras partes como pues el reactor, el ordenador o el sensor, este clúster que es el radar. El sensor radar, si no me equivoco, era la traducción. Vale, cabezón lleva aquí componentes. ¿Dónde lo vas a meter? Vale, ¿cuántos quedarían de meter? Vale, ya solo hay que construir. ¿Dónde vas, cabezón? Descansando, por favor. Constrúyelo, que ya que lo has dejado y los componentes, y luego te vas a dormir, que estás contento. Y nos quedamos con tres sarcófagos por terminar. Así que genial. Vamos, 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 lo terminas. ¿Cómo lo dejas? Ahora coge al 3% o al 1% y se pira. Me lo espero, ¿eh? De nuestros colonos me lo espero que hagan ese tipo de cosas. Venga, termina, cabezón. Inspiración, ahora vemos de quién es la inspiración. 56. Uy, se lo está tomando con calma, cabezón, ¿eh? Con lo buen constructor que es. 42, 40. Es que se ve aquí abajo, tiempo restante, 29, 28, 25, por si lo queréis ver, porque me diréis, ¿y este dónde dice los números? ¿Cómo está contando para atrás, aquí abajo? Trabajo restante, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otro sarcófago más, ¿y cómo se va, cabezón? Contento se sigue yendo, me parece bien. Y la inspiración la tiene Blaguez. Su puntería, sí, su shooting accuracy es improvisada por los siguientes 3 días, me parece bien. Para lo que disparas, hijo. Y averían los paneles solares. Bueno, ya lo arreglarán. No pasa nada. Que estaba pensando ahora mientras estaba viendo aquí trabajando a cabezón. Vale, tenemos aquí todo esto. Pero necesitaremos que se ilumine todo esto. No podemos tener una nave a oscuras por dentro. Así que tendremos que ponerle en mobiliario unas cuantas luces. Que podemos ponerlas de colores o podemos ponerlas blancas todas. Podemos poner una. Por ejemplo, azules aquí dentro para las cápsulas. Podemos ponerlas. A ver dónde puedo dejarles pasar. Es que no les va a dejar pasar a ningún otro sitio. Las podemos poner exclusivamente ahí arriba. Una lámpara normal, por ejemplo, aquí en la habitación. Que la podemos poner aquí, aquí, en ningún lado. Si es que no hay sitio para ella. Aquí sería el sitio correcto. Podemos poner ahí una. Aquí, para cuando juegan el ajedrez, les podemos poner otra. Pero, por ejemplo, aquí al entrar. Vale, en esta sala, que es una sala de la nave, le podemos poner. Aquí en este esquinazo mismamente entre los motores y en esta tres cuartos lo mismo en este otro esquinazo. Y así tenemos un poco de luz para la nave. Pues otra cosita más. Ole, qué bien. Vale, esto estaba pensando en rellenarlo, pero todavía no sé qué meter ahí, así que ya lo iré viendo. A lo mejor cojo una pieza de por aquí y la mando para allá. Por ejemplo, la consola de comunicación va a ir aquí. Ya está, decidido. Ahí veis la consola de comunicación, que ocupa cuántos sitios. Uno, dos y tres. Oh, va a ser que no. Por aquí tenemos un máximo de 2 o 3, pero se metería ahí si cogemos 3. Entonces no va a quedar bien. No, porque sí sería interesante la consola de comunicación. Porque, ¿qué le hace falta a una nave? Pues una consola para comunicarse con otros. Vale, pues ya miraré si hay alguna tecnología por aquí que me interese o alguna cosa así que pueda quedar bien ahí. Y seguramente eso, la ponga.
A ver, que me acerque yo aquí. Otro componente avanzado. Pues ole, más cositas. Y este cerdo no tendrá sitio para dormir, ¿verdad? No, es que estamos hasta las tetas. Tenemos esto llenito. Estamos hasta las trancas de llenos. Claro, y como aquí no les dejamos dormir, aquí solo duermen los transportistas. Pues ha tocado dormir en la calle ese cerdito. Oh, qué penita el cerdito. Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo te dejaron de curada? Hombro derecho arañazo, mordida de pantera en el cuello, pérdida de sangre. Con un poquito de suerte. Uy, él habla mala. Uy, qué raro. Pues lo que decía, con un poquito de suerte no cojo una infección, pero ya con suerte. Vale, Selby con las mecanitas. Blagues también tenía mecanitas, no. Burban, ¿tenías tú mecanitas? Tampoco. ¿Quién tenía mecanitas? Jadilinir no, Blagues no, Cabezón tampoco. Anton está como una rosa. York tiene mecanitas, pero bueno, a ver si se le cura rápido. Hemos dicho que Selby, Galván nada, Lucía nada, Gu. Gu no, Gu tiene la alegría al hambre y le da igual todo. Bárbara sí que tiene mecanitas, las tienen que tratar, por cierto. Coronel nada, Sky también mecanitas ya tratadas. Otto el asma, es lo que le tienen que tratar a Otto. A Paul las mecanitas, a Forry las mecanitas. Vale, Pisley su fragilidad, Ali nada y Wright también las mecanitas. Oye, pues eran bastantes los que tenían mecanitas, a ver si se curan de una santa vez. Menos 8 grados, fijaros cómo sube la temperatura. Ahora por la noche que no está entrando nadie, la temperatura sube de una manera, pero ya veis, a toda leche. ¿Qué tenemos para aquí? Sombrero vaquero y diablo, de Paul, de Wright. Tenemos para aquí cosas medio hechas, a medio hacer. Y tenemos también, ¿qué es esto? El neuroentrenador. Neuroentrenador total de un solo uso. El neuroentrenador se introduce a través de la órbita del ojo y libera nanobots en el cerebro del sujeto, mejorando rápidamente sus habilidades en un área específica. Bien recordarlo. A ver si antes de que termine la serie lo usamos, que estaría muy interesante usarlo. Para ver cómo afecta, por ejemplo, a un constructor o a un minero, que se encargan sobre todo de esas cosas. O al cocinero. Al cocinero, a ver si cocina mucho, mucho, mucho más rápido de lo habitual. Todo es verlo, ¿eh? Temperaturas menos 8 grados. Se van manteniendo de momento. Bárbara, ¿qué estás haciendo? ¿Viendo la televisión? Me parece bien. Si es lo que te relaja, Bárbara, disfruta de la televisión. A ver, que mire por aquí. Nada, colonos encamados. Uf, una caja fuerte. Que mirar qué caja fuerte. Cuánta plata ahí metida. Parece que he metido chetos simplemente para tener tanta plata ahí en nuestra colonia. Nada, son unas cuantas armas. Estas son las armas que traían los mecanoides, las miniguns. Es que no las voy a utilizar, estas son para venderlas porque es que no tienen nada, nada de puntería. Lo que sí que tengo pendiente de utilizar es la bomba orbital esta. Ya he visto en un vídeo de cómo se utiliza, cuál es el efecto que hace y demás. Y a ver qué hago con ella. A ver qué se me ocurre hacer con ella. A ver qué destrozo. Vale, mira, la pantera esta no la recoge, no le hemos dado que la recogiesen. Vale, ¿alguien despierto que pueda disparar? Bárbara está curándose. Sky, ¿dónde estás? Sky, no te veo. Dormida, tiene que estar dormida, pero está contenta, así que reclutar a Sky, vente para acá. Vamos a darle a la pantera detrás de las orejas, para que vuelva a atacar a nuestra colonia. Metemos ahí. Vale, no hay restricciones. Está mirando las restricciones, digo, para que salgan luego a por esta. Vale, ese también es para cazarlo cuando puedan. Para aquí he visto un par de animalillos más, así que para cazar. Ah, no, ya están puestos. Vale, Sky, ¿llegas? ¿Por dónde vas? La pantera sigue rondando en nuestros dominios. Sabes que con un poquito de suerte la echamos de nuestros dominios o la matamos. Vale, llegas ahí. Muy bien, Sky. Estamos ahí listos, Sky. Castores. Bueno, pues qué se le va a hacer. Pantera es lo que nos interesa a nosotros ahora, Sky. Si te ponemos más abajo. No, lo sigo sin tener a tiro. No, estaba muy pegada a la pared. Y por este Embrowser tampoco le puedo esperar. Aquí tendría que haber otro Embrowser más. O, claro, es que aquí no se puede construir porque esto era terreno pantanoso, creo, ¿verdad? Granito bruto, pues sí que se podría. Poner aquí un trozo de piedra, poner esto. Muro de granito, copiar objeto, lo ponemos aquí. Vale, ahí es donde no se puede construir. ¿Y la pantera qué? Vamos, Sky. Dale, dale, que se va a asomar en breves. Y nos salta aquí un mensaje de castores, que ya lo había visto. Así que vamos a ponerlos a todos en caza. Y los que queden, pues los cazamos. A ver, Sky, disparas ya, hija mía. Al final te vas a estresar.
Epa, Otto, ¿dónde vas? Vamos a hacer una cosa. Ven aquí, Otto. O ahí estás bien. Vale, ya la has dado, Otto. Así que corriendo para adentro. Ay, qué tal de rápido eres, Otto. Vale, y ya le hemos abierto ahí un hueco a Skype para que dispare a la pantera. Bárbara, Bárbara, Bárbara. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Bárbara? Vete para adentro, Bárbara. Uf, qué susto, Bárbara. Venga, Sky, dale, métele ahí, que ya es tuya. A ver qué hace esa pantera, ¿para dónde va? Vale, vamos a meter ahí a Otto, que le meta con la Uzi unos cuantos tiros. Y a Bárbara ahí, por si se vuelve a asomar. No, parece ser que no, que se han dejado ya para Sky. Y un fuego. Uy, qué mal, que dónde nos ha explotado este cable, más mal aquí dentro. Vale, lo primero, cuando vengáis a apagarlo, estas puertas, mantenerlas abiertas para que no se vaya todo el calor ahí dentro. Venga, la carrera. Y todos arriba a apagar el fuego, vosotros. Todos que estéis haciendo el huevo, a apagar el fuego ya mismo, venga. Hacedme el favor. Que se nos va a quemar toda la sala de ocio y no es plan. Vale, dejamos la puerta abierta, 86 grados, pero bueno, se va saliendo ya el calor. Que es lo que nos interesa, que tampoco suba aquí el calor tanto. Con la puerta abierta conseguimos eso, que el calor se vaya. Y yo creo que si rompemos la pared, más aún, ¿verdad? Minar. ¿Sabes minar? Venga, dale. Vale, importante. La pantera ya cayó, ¿verdad? Vale, pues otros dos. A apagar el incendio, Sky. A apagar el incendio. Vamos, todos a la carrera, que la liamos aquí. Claro, estuve viendo en un capítulo de Chiches que abriendo la puerta no, que había que minar las paredes, porque fijaos dentro, 130 grados. Pero bueno, no, no nos ha dado tiempo, pues puedes parar, podemos cancelar esto y ya alguien lo arreglará, porque mirad, lo han apagado perfectamente nuestros colonos. Eso sí, el cine y la sala de ceremonias se nos ha quedado sin luz, por lo que vamos a arreglar el conducto eléctrico, eso es. Y luego todo esto, pues que se encargue ya Colonel de arreglarlo. Estas dos puertas de momento las dejamos abiertas, no hay ningún problema en ello. Y en cuanto a eso, pues ya se volverá la luz aquí dentro, a todo esto. Podría haber sido bastante peor, la verdad, ¿eh? ¡Buah, la mesa de póker! 4 de 125, ¿eh? ¿Cómo ha quedado la mesa de póker? Bastante tocada, ¿eh? Pero muy, muy tocada, más que bastante. Bueno, tenemos cuatro componentes avanzados, uno más y ahora en otro sarcófago. Así que hemos dejado en este capítulo casi todos los sarcófagos de la nave terminados. O sea, nos queda ya nada, porque tenemos ahí a Paul y a Jadenina, los dos, dale que te pego. Mientras nuestros colonos constructores pues lo están arreglando la mesa. ¡Ay, mira qué rápido lo han arreglado! Muy bien, chicos, muy buen trabajo. Todo esto es lo siguiente que tenéis que hacer: poner aquí los suelos y que el resto de colonos planten ahí un poco de heno para nuestros animales. Por aquí las chinchillas se están llevando. ¿Qué más animalillos hay por aquí? Una cobra, la cobra sí que hay que matarla. Que luego la cobra caza a nuestros animalillos. Veo por ahí una chinchilla de caza. ¿Algún otro animalillo por aquí? No, ¿verdad? Y es que a todo animalillo que denos de comida, comida es. Y fijaros que ya vuelvo a subir otra vez toda la producción de comida. Pero todavía es poca: 200 de arroz, 400 de maíz y 60 de fresas. Es que están comiendo bastante nuestros amigos, nuestros colonos. Así que mientras vayan teniendo carne, pues por lo menos otra cosa es. Lo único que también se está gastando la carne, ¿eh? Eso de hacer comidas gourmet, creo que es esta, ¿no? Buena comida, ¿no? La gourmet tiene otra cosilla más en el dibujo. Esta de aquí. Esta es la lujosa, eso es. Os dais cuenta, la comida sencilla es como un huevo frito encima de un plato. La comida buena tiene ya su verdura, su carne y una salsa a elegir. Y esa que sería la comida lujosa, que es la que se está llevando ahora mismo Wright, ya viene con los cubiertos y con el pan. Y ya tiene arroz, carne y verdura. Otra cosita es, ¿eh? Bueno, eso es la sensación de lo que me da a mí que están simulando a la hora de hacer las comidas. Que luego puede ser cualquier cosa. Vale, este taladro de Chenfuel, están ya terminando con él. ¿Cómo vamos de Chenfuel? Tenemos para vender directamente. En cuanto terminemos aquí, lo bajamos aquí y sacamos otro tanto más de Chenfuel. Vale, una cerda con intoxicación alimenticia. Eso por comer comida de humano. Si no comiesen la comida de humano, no les ocurría eso. Y Ali, Ali ya está para aquí afuera otra vez de caza. ¿Cómo le gusta a Ali esto de cazar, eh? Es una viciosilla. Vale, un mono para cazar, por cazar. ¿Esto aquí qué es? ¿Una alpaca? Vemos por aquí un emú, pues lo cazamos el emú.
Otra cobra para cazar. Mono para cazar. Vosotros cazar, no tengáis miedo en cazar animales. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Que os ataquen ellos a vosotros? Vamos, vemos por ahí cobras. Nos quitan las panteras y nos meten las cobras. Y estamos así todo el rato. Pues no me da la gana. Todo de caza. Todo animal pequeño para nuestros cazadores. Cazar. Sí, que las cobras normalmente atacan. Lo sabemos. Lo sabemos y no nos importa. Cazar. Vamos a tener a nuestros cazadores entretenidos. ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hay nada. Nada. Por ahí tenemos una tortuga, ya está marcada. Me quedo con ganas de los elefantes, pero un solo colono yo creo que no va a poder. Entonces vamos a coger los animales pequeñitos que hay por aquí alrededor. Y a ver si con un poquito de suerte obvian el cazar elefantes. Ya tenemos por ahí unos cerdos, por ahí también otro animalillo. ¿Esto qué era? Plata, ¿verdad? Plastiacero. Bueno, tampoco nos hace falta, era por curiosidad. Y los castores, fijaros la que han liado, ¿eh? Están por aquí comiendo, fijaros, estos son los castores y tal y como andan, se zumban un árbol tras de otro. Mira, palmera tree, en cuanto a eso va a desaparecer en 0, bueno, no me dejes en ridículo. No, mira, ahí desapareció. Vale, todo esto había árboles y fijaros a que están liando los castores, ¿eh? Todo esto que ya no son árboles, porque ya van por aquí arriba. Por aquí arriba no quedan árboles, así que estos tres se van a quedar con un poquillo de hambre y se acabarán pirando. Pero el resto no. Más jabalís para cazar. ¡Hala! Más animales para cazar. ¿Qué he seleccionado para que me haya prohibido? Oh, unos componentes. Pues cogerlos, son nuestros. ¿De dónde salen esos componentes? No tengo ni santa idea de dónde salen esos componentes. A lo mejor que hayamos destruido algo ahí o en algún ataque. Ya ni me acuerdo, de verdad que ni me acuerdo. También son más de 90 capítulos. Estoy yo para acordarme de nada ahora mismo. ¿Cómo van esos componentes avanzados? Un componente y estarán durmiendo nuestros colonos. No, están trabajando como unos campeones. Vale, tienen la sala de ocio ya terminada. Y las luces de aquí dentro las han puesto. Sí, mira, tenemos dos bombillas ahí. Otras dos aquí. Vale, perfecto. Y aquí también hay una. Y falta de crear esta otra. Que son un poquito más de acero y la tienen hecha en nada. En cuanto en un viaje cabezón pase por ahí por delante, diga, la fabrico. No, bueno, era mía, se había puesto con los suelos. Le había dado el puntazo de ir a por los suelos. Si es lo que le apetece, que lo haga. ¿Cómo tenemos temperaturas? Interiores 3 grados. Voy a hacer una cosa, no está bien, pero la voy a hacer. Vamos a copiar este objeto. Vamos a sufrir seguramente unas pérdidas de carne, pero me da igual. Y vamos a poner aquí dos. Y hay uno más. A ver si con un poquito de suerte con estos tres conseguimos que hagan algo nuestros colonos. Porque esto necesita solamente tres componentes que tenemos y 90 de acero que tenemos. Así que con un poquito de suerte lo hacen rápido. Encima la comida que tenemos es tipo cereal, que tarda más en estropearse en nuestra nevera. Porque la carne está ya convertida en comida, entonces no va a haber ningún problema. Pues nada, ahí tenemos trabajitos para nuestros colonos. El jade se va gastando, claro, tenemos aquí antes haciendo esculturas de jade. Pues como todo, el jade se acaba, que no es infinito. Es finito nuestro jade, pero bueno. Mira, tenemos aquí a los cerdos ya comiendo heno, perfecto. Aquí hay más heno y aquí en breve habrá mucho más heno. Así que otra cosilla más. Pues nada más, están ya por aquí, siguen trabajando nuestros colonos. Están ahora mismo un poquito desorientados, les tenemos mucho trabajo. Incluso alguno tendrá tiempo para aburrirse y todo. Pues como digo, nada más, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado, siento tanto la tardanza, pero estoy trabajando fuera de mi ciudad. He estado trabajando bastante lejos. Y no penséis que ni portátil ni leches, el teléfono móvil y a ratos, que en un pueblo perdido han dado. Así que, como he dicho, esperamos que sigamos la normalidad en los vídeos, que sigamos con Ringwall. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!